familias, tal como les prometimos, una de nuestras invitadas especiales que nos acompaña en el día de hoy es Jessie Santiago. Jessie es comunicadora y dentro de los programas que conduce Jessie está Razón de Vivir, un programa que está orientado hacia la familia y las relaciones de pareja. Bienvenida. Muchísimas gracias, bendiciones para ustedes. Amigo, y para todas esas mujeres bellas y preciosas que nos sintonizan. De verdad que me he gozado bastante, he aprendido muchísimo con el tema de los niños. ¿Qué tantos errores cometen a diario los padres? Increíble, definitivamente. Tú sabes, Jessie, que nosotros desde el día de ayer estamos hablando de estos temas de pareja, porque realmente vemos cómo cada día se están desintegrando más y más matrimonios. En muchas ocasiones sí sabemos las causas, pero no ponemos atención a tiempo. Y en otras ocasiones, pues simple y llanamente entendemos que nuestra actitud es la correcta y ahí se va desintegrando nuevamente lo que es la relación de pareja, lo cual afecta a la familia completo. Entonces tú, es uno de los temas que manejas en tu programa. Cuéntanos un poco sobre esto. Así es, nosotros tratamos estos temas tanto en los programas de radio y televisión y también en nuestra congregación, ya que tenemos, la iglesia se compone de familia, efectivamente. Y es importante saber, y me imagino que ya ustedes lo han hablado esto, que la comunicación entre la pareja es vital, es fundamental, porque hay muchos hombres que callan ciertas situaciones, también se da en el caso de las mujeres, y cuando estallan ya es tarde, o sea, cualquier tontería puede desencadenar hasta en un divorcio. O sea, por eso siempre se recomienda que la pareja se comunique, no en el momento de la erupción, no en el momento de la incomodidad, sino cuando las aguas estén calmaditas, entonces acercarse a la mujer y decirle, mira, yo me sentí mal contigo por esto, esto y esto. Porque a veces se dan situaciones que el otro no se da cuenta, ni siquiera que está en silencio. Y este no somos adivinos. Así es, para nada. Entonces, por eso es fundamental, es vital que la pareja se comunique. Siempre van a haber situaciones. La pareja perfecta no existe, aún dentro del pueblo de Dios, porque somos personas diferentes desde el inicio. Ahora, sí se puede ir la persona acomodando, adaptando, ya luego llega el momento en que se ríen de tontadas que por cualquier cosita iniciaron con una mala comunicación, con una incomodidad, etcétera, pero ya luego la persona se van complementando. Entonces, esto es algo importante, porque hay gente que dice, no, porque yo no quiero tener conflicto con mi pareja, yo mejor me quedo callada. Eso es un grave error. Es lo peor. Claro. Yo creo que uno de los errores más frecuentes cuando una pareja inicia su relación de matrimonio, podemos decir, es que idealizamos mucho esto. Entendemos que el hombre tiene o la mujer tiene que hacer X cosa que nosotros vimos en casa, el patrón que teníamos con nuestros padres, e idealizamos el matrimonio. Entonces, por ahí comenzamos, empezamos mal la relación. Muy mal, porque es que son dos personas diferentes. O sea, yo no puedo llevar la costumbre que yo tenía de soltera y también el trato que me daba... O de hija o hijo consentido en su casa. Exactamente, que me daba a mi padre, pues llevarlo al matrimonio, porque ahí va a haber un conflicto. Por ejemplo, hay hombres, esto se da mucho en el caso de los hombres, sobre todo. Ah, que me gusta cómo mi mamá me hacía la bichuela. Pues vaya y cómo hacerlo en su casa. Me trae un poco. No solamente claro. Sucede en el aspecto, por ejemplo, de la comida la o del ropa, planchado de la ropa. Sí. También sucede con las conductas que ellos mantenían de soltero. No, que los viernes son míos. Sí. Este tipo de situaciones... Sí. Genera de manera natural un conflicto, claro que sí, pero está eso, una vez que tú formas un hogar, que formas una familia, somos dos y ya todos los días son nuestros, es de ambos. Ah, no, entonces espérate, no podemos estar este tipo de ese cuerpo. No puede ser. Jessie, hay muchas está mal que un hombre no son correctas. Dedique un día con sus amigos que no tenga que estar la esposa. Completamente. ¿Está bien o está mal? Mal. ¿Y por qué? Okay, no. Mira, precisamente una de las técnicas que pensamos mencionar en el día de hoy es eliminar el famoso espacio.
¿Por qué? Por ejemplo, eso, lo que tú dices de un espacio, eso suena feo, que tu pareja te diga, necesito un espacio para mí, porque eso es como que tú lo estás acosando. Sí. Pero eso de que si él entiende que quiere compartir con sus amigos y tú sabes dónde él está, o sea, no necesariamente la mujer tiene que estar como el arroz y la habichuela. Una cosa es compartir y otra que tú tengas un día en específico. Ah, no, no, un día no, pero por ejemplo. No, que ese día es mío, no, pero que tú salgas con tus amigas un día, claro, ustedes no son siameses para estar todo el tiempo juntos. Porque los hombres hablan cosas de hombre, la mujer no va a estar todo el tiempo igual, porque las cosas que hablamos nosotras juntas, imagínate una pareja de nosotras. No queremos hablarla delante de nosotros. No, entonces es bueno que cada quien pues tenga su manera de compartir con sus amigos. Mira, nosotros recomendamos eliminar el famoso espacio. ¿Por qué? Porque se han visto, se han dado muchos miles de casos de parejas que por esos espacios integran una tercera persona. Claro, ese es el espacio de la tercera persona. Es que un hombre que yo, va a integrar, mira, dos y tres, hasta no saliendo contigo. Sí, aunque, pero mira, aunque tú mira estés qué ahí pasa. Siempre. Mira qué pasa. Por ejemplo, en mi caso, duré muchísimos años de soltera. Yo decía allá en la iglesia, señores, aprovechenme, vamos, dígame para dónde. Eso era lo que yo decía. Siempre teníamos una actividad, que nos íbamos para una casa, que para un restaurante, para diferentes lugares. Porque cuando llegue mi esposo, no conozco a nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces, gracias a Dios, yo me enlacé con los dichos de mi boca. O sea, yo desaté eso y eso mismo me aconteció, sin yo ni siquiera exigirlo. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos muchos años de casado, mi esposo y yo, y para donde quiera nosotros vamos juntos. A mí me invitan a alguna actividad y se me hace a veces un poquito difícil yo ir sola. Claro. ¿No me entiendes? O sea, por ejemplo, la mujer debe tener, o sea, eso yo no lo veo mal, el hecho de que, porque tal vez tu esposo no se sienta a gusto y no quiera ir, no porque no le guste el ambiente, sino porque se sienta cansado. Entonces llega un punto en que dice, cónchale, pero yo tengo que andar con esta mujer para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No, espérate, porque toda regla tiene su excepción. Claro. O sea, hay ocasiones, por ejemplo, un baby shower. Ahí ve, los baby shower por lo regular es a la mujer que invitan. Y la despedida. Tú entiendes, una despedida de soltera, tiene que tener la cosa, etcétera. ¿Cuándo hay un baby shower para que se vaya? Pero por eso es bueno construir una buena relación desde el noviazgo. Pero la confianza, porque por ejemplo, si yo tengo confianza en mi pareja, a mí no me importaría, o sea, no vería el inconveniente que él me diga, mi amorcito bello, precioso. Oye, ¿cómo es que hoy hay que decirle? Me voy a beber un vinito con mi amigo tal. Y yo le digo, está bien, si quieren se lo beben aquí, pero si quieren compartir en un bar, como hacen los hombres, o en cualquier punto, yo no lo veo mal. No, que tú le digas, yo sé dónde tú vas, o sea, tú sabes dónde yo voy a estar, tú me puedes llamar cuando tú quieras, sí, y compartir un rato. Pero a lo que nos referimos es hacerlo con frecuencia. No, tú me entiendes, o sea, día de la semana, de eso es que estamos hablando, un día en específico, que eso pasa en muchos matrimonios, y ella tiene razón, porque una vez que eso se establece, existe el espacio para ver otra persona de forma regular. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Que mira, ¿y tú te crees que un hombre, por ejemplo, en su sitio de trabajo, eso iba a decir, no va a ver otra persona y puede tener una relación con ella? En todas partes, por supuesto. O hasta en la misma iglesia, que ven que yo voy para misa y siempre va la misma gente ahí. No, eso no importa. Mira, es cierto, es cierto lo que tú dices. Cuando un hombre va a hacer algo, lo hace. Igual que si una mujer va a hacer algo, lo hace. Sí, sí, pero si la pareja anda la mayor cantidad de tiempo posible juntos, se evita muchas más infidelidades, se evitan inconvenientes, tú sabes, momentos de mucho desagrado. ¿Por qué? Porque siempre andan juntos. Por eso dice la palabra de Dios. Pero no le da tiempo a extrañarse a ninguno de los dos. Claro que sí. Es verdad, porque claro que sí. Pero si yo te tengo ahí. Pero si tú disfrutas. Es un arete. Si tú disfrutas, sí, de la compañía de la persona con la que tú estás, tan necesario ese espacio. No estamos hablando de eso, porque no estamos hablando de una falta de libertad. No. Mira qué es lo que pasa. Yo entiendo que debemos de tener libertad, porque nadie nació pegado. Por ejemplo, yo quiero ir a caminar a una tienda. Que cada fulano, una vez que tú tienes una pareja, somos dos. O sea, no podemos estar de manera individual, porque para eso tú te quedas soltera. Para eso existe su casa. No, es que tú estás hablando del término de libertinaje. Exacto. O sea, hay una cosa de que, por ejemplo, una mujer quiere ir al salón o quiere ir al gimnasio,
Y por eso una mujer no va a ser infiel. No, pero tú estás hablando también de situaciones de control, donde tú estás con una pareja controladora que te quiere llevar cada paso de tu vida. Además, son cosas distintas. ¿Tú sabes qué? Estamos en dos extremos diferentes. Si en ese caso que tú dices que, por ejemplo, que la pareja siempre tiene que estar junta, si ni lo quiera Dios, como dicen por ahí, y se mete el enemigo. Un amigo malo. El demonio, el diablo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces se separa esa pareja. Ay, Dios mío. Y cada uno se va para su lado. La otra persona se va a sentir vacía porque siempre hay uno y quiere que acabar quiere con su vida. Y el otro que se deja llevar. Entonces se acabó el fin del mundo porque ya tú no vas a estar con esa pareja y con esa pareja era que tú ibas a todos los sitios. No, estamos hablando entonces, de situaciones. Entonces por eso es que se pone. Estamos hablando de situaciones, claro, pero estamos hablando de situaciones que son extremas. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy al salón. Mi esposo me lleva al salón, él va a hacer otras diligencias mientras yo estoy en el salón. Claro. Él me puede llevar a algún lugar, quizás a un supermercado, y él va haciendo otras diligencias. O sea, nosotros tratamos en la medida de lo posible de andar siempre juntos. Nos invitan a alguna actividad, nos vamos juntos. ¿Tú me entiendes? Pero, por supuesto que no vamos a andar el día entero. Ese sería el deseo mío y claro, también el de él, porque hay diferentes tipos de personas. Claro, y aparte de este tipo de relaciones. Nosotros construimos una bonita relación en el noviazgo y una bonita relación es ya siendo pareja. Lo que tú dices, hemos lo creado del noviazgo. Vínculos, hemos creado vínculos. Cuando tú creas vínculos con tu pareja, tú no quieres estar lejos de él. Él sale, por ejemplo, a hacer cualquier diligencia y yo estoy mirando la hora, mirando los segundos que él llegue. ¿Tú entiendes? Pero y lo tú mismo sabes sucede dónde él con está él. Y qué está haciendo. Sí, porque también eso es otro punto importante, la confianza. Eso es una técnica también que nosotros siempre recomendamos. Cuando surge una mentirita, ojalá sea blanca, rosadita, amarilla, de cualquier color, ahí ya hay un grave problema, porque para restaurar otra vez la confianza, eso es grave. El problema es que en muchas ocasiones la mentira ni siquiera se da de parte de tu pareja. Si no tú vienes arrastrando malas experiencias de otras relaciones y ya tienes la inseguridad en ti. Entonces tu esposo te dice, yo voy a compartir un rato con mis amigos, ah, sí, vete, y ahí te tú prendiendo el carro y pasando por el sitio escondido. O sea, por favor, no podemos vivir en esa angustia de no, vida. No, porque eso es una zozobra, o sea, eso no es felicidad. No. Y se supone que una pareja se casa para ser feliz. O entonces que tengo un grupo y te sonan el teléfono y todo el mundo la agroja. O sea, no. O que le haga de qué. Como el video, que todo el mundo se calle y comienza a rezar, que están un velorio. Si a eso nos vamos, señores. Hay distintos tipos de pareja y distintos tipos de relaciones. Entonces, cada quien tiene, dependiendo de la relación que lleve, dinámicas diferentes de cómo manejar. Claro que sí. Mira, en la pareja, por ejemplo, no se recomienda que haya televisión en la habitación. Ay, mamá. No se recomienda. Claro. ¿Por qué? Porque la habitación es para tener intimidad, para tú hablar, ¿no? Solamente para tú tener relaciones con tu esposo o tu esposa, sino para tú hablar, dime mi amor, cómo te fue, cómo estuvo el día. O sea, hay parejas que tienen televisor y ese caso se da mucho. De este tamaño, y mientras tú quieres dormir, hay una gente viendo un juego de béisbol a todo lo que da. Ay, pero para con la luz dándote ahí. Entonces, que tú si tú te pones en contra de claro, eso, ¿se va a ver el juego por otro lado? No, exacto. Y no hay otras áreas en la casa. Claro, ¿sí? En entonces la sala. Entonces tú tienes que permitir todo lo que no te guste para que no se vaya. Pero y tú ves no, una cosa, el que llega ser cansado de su trabajo, lo que menos estar, que quiere estar sentado en un que mueble, se que está en su cama, acostado. Está bien que se acueste, descanse y luego se va a la sala a ver. Ay, es muy aburrido, ustedes dos son dos guardias. No, también el tema del celular. Óyeme, eso es sí increíble. Hay parejas pareja que se comunican por el WhatsApp dentro de la casa. Se habla el mejor baño, por el WhatsApp. Traigo un vaso de agua, por favor. ¿Tú me entiendes? Entonces, cada día, tú ves cómo se va perdiendo la comunicación en la pareja. Eso trae un deterioro. Volviendo al punto anterior del famoso espacio, conozco el caso de una pareja que la joven le decía a la otra pareja, ay, pero tú tienes ese hombre un azote todo el tiempo con él para arriba y para abajo, suéltalo, dale su espacio. Pues déjame decirte que al cabo de 2 años, esa pareja que decía a la otra que le diera su espacio, terminó divorciándose. Y la otra pareja que andan para todos los lados juntos, celebraron recientemente 21 años de casado. Te estoy hablando de parejas jóvenes. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya cerrando ahí con broche de oro el famoso espacio. Entonces, otra técnica
que nosotros también recomendamos es no negarse. Por lo regular se da mucho el caso en las mujeres, pero también hay hombres que se niegan a la relación, a la intimidad. A la intimidad. ¿Tú entiendes? No negarse el uno al otro. Claro, claro. Ese problema no, porque yo entiendo que con su pareja, eso es su pareja y lo de su pareja es suyo. Es suyo, exactamente. Entonces, si usted está guapo con él, no le hable. Pasemos al próximo punto, que ese no hay que debatir. O sea, mudo. Es verdad, no hable, que esos no, pero no son enemigos. Lo que pasa es, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Cuando tenemos un problema con nuestra pareja, en muchas ocasiones no sentimos el mismo deseo de estar con ella. Claro. Porque ya venimos de una discusión muy fuerte donde se dijeron cosas no muy agradables. ¿Qué deseo va a tener usted de irse en intimidad pero con su pareja? Pero verdad, si él le está buscando el lado, no quiere, no ni que demanda, no va a hacer nada. Olvídate de eso. Pero escuchen, por favor. Eso es otra técnica que nosotros también recomendamos. No irse a la cama, dormir con situaciones de incomodidad. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso es bueno ya cuando la marea esté calmada, hablar, conversar. Dime, no, además, por lo regular las mujeres ¿cómo tú vas a dormir tranquila al lado de una gente brava si tú sabes en qué momento te puede sacar un bate? No, yo tengo amigos que me dicen, no, cuando mira, yo me acuesto disgustado con mi pareja y hace que yo duermo. Claro. Porque uno no sabe, te están viendo muchas noticias, de sí, verdad. Sí, pero por eso es bueno hablar, ¿tú entiendes? Antes de irse a dormir, e incluso dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro. O sea, Jessie, tú que eres comunicadora, que tienes ese espacio tan hermoso precisamente para la familia, conoces del tiempo en televisión. Vamos a aprovechar para invitar a nuestros amigos a que sintonicen el programa, el horario, qué día, por qué canal, y que por supuesto vayan y los visiten a ustedes en la iglesia donde se encuentran ubicados para más informaciones importantes precisamente sobre las relaciones. Claro, así es. Pues nos encontramos en la iglesia Jesucristo Razón de Vivir, ubicada en la calle Francisco Prat Ramírez, esquina Boechío, número 410, segundo nivel del ensanche Quisqueya. Ustedes están invitadas también. Gracias. Y tenemos el programa Razón de Vivir, por Señal de Vida, Canal 34 de Claro TV, los domingos a las 2 de la tarde y los viernes a las 9 de la mañana, para esas féminas, bellas, preciosas que están ahí cocinando en su casita, nos pueden sintonizar a las 9 de la mañana por Super Canal 33. Los sábados de 3 a 5 de la tarde tenemos el programa Razón de Vivir en Renuevo, 89.7 FM. Y me dan un segundito para invitar a todas esas damas que se quieren preparar al taller de maestría de ceremonias que tenemos el próximo domingo 3 de abril. Maestría de ceremonias y conducción de eventos en nuestra iglesia Jesucristo Razón de Vivir. Tome el número 809-350-5768. 809-350-5768. Usted nos escribe por WhatsApp y le enviamos todas las informaciones. Bueno, pues agradecemos a Jessie Santiago por acompañarnos y dedicarnos este tiempo tan de mucha calidad, por cierto, porque nosotros no queríamos finalizar la entrevista. Sí, es. Todo es por el tiempo en televisión. De verdad, muchísimos éxitos en tus proyectos, en la iglesia, en el programa de televisión, y ustedes sintonicen también. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más invitados especiales aquí en Entre Ellas.